Un fuerte aplauso para nuestro invitado hoy, David, la Pantera de la Casa. Bueno, te digo David, te digo Pantera, ¿cómo te gusta que te diga? Como quieras. Como quiera. Bueno, Pantera me dicen en el libro, pero me encuentro si soy un gatito. ¿Sí? No tienes nada de Pantera. No tengo nada de Pantera. Soy una persona, soy un ser humano como cualquier otro. Y en el ritmo obviamente hay que sacar la garra para poder ganar y representar a nuestro país como se tiene que ser. Oye, chuchera, pero yo te doy la televisión. Tú eres el que estás en el reality también, ¿no? Me comparto. Ya. Y yo te veía pues en la televisión y te veía así, yo decía, oye, este hombre, Dios mío. Bueno, pero tú lo debes saber más que nadie que la televisión. La televisión siempre te guarda unos cuartos. Sí. Te ve más alto y pues no te ve más chato, o sea, nada es cierto. La televisión es un mundo mágico. Otra vez me quedo sorprendido porque yo te he visto otras veces y siempre he sido simpático, ahora que te veo en persona también. Ay, gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, David, yo he podido leer un poco tu historia de vida, que como muchas otras son pues dignas de imitar. Son historias que reflejan pues ese ímpetu de la lucha, de seguir adelante, de que nada te detenga. ¿Cómo ha sido la infancia de la Pantera Cerrada? Bastante dura, bastante dura. Yo a veces me sorprendo porque tengo amigos de la misma época que no se salió a su vez y teniendo la forma, la capacidad, sobre todo, para poder salir adelante no lo han podido hacer. Me sorprendo por los logros, porque eso demuestra que una persona cuando quiere salir adelante, lo hace teniendo o no teniendo. Porque tú eres un muchacho de barrio, tú eres de Villa El Salvador. Asentamiento humano, hace un saludo para todos ellos. Y si hay personas de Villa El Salvador en Ica, se van a saber identificar conmigo bastante. Me quiere mucho, me gusta hacer las obras sociales, apoyo desde muy pequeño. Tengo 15 años recién. Está todavía piolo. Pero sí, he podido leer tu historia que es de alguna forma también triste, pero que eso pues no te detuvo, ni a ti ni a tu hermano. Es que hay una cosa que es bien cierta, cuando una persona sufre, cuando tiene lo valora. Claro. Lo valora y lo valora al 100%, lo valora de todas formas, como tiene que ser, como tiene que valorar una persona. Yo he sabido visitar penales. ¿Ya? De gente de 17, 18, de más de 17, 18 años que son de padres millonarios, padres que pueden, claro. Padres pudientes, pero sin embargo no tienen el apoyo familiar. Yo pienso que es una base principal la familia. El respeto que tú le tengas a tu padre y a tu madre y los correazos que los padres te saben tirar cuando te portas mal, eso es muy importante. ¿Se vieron corregidos? Por supuesto, yo en una vez, mira, te soy sincero, una vez mi padre me pegó tan fuerte con una travesura que hice, que yo juré que el día que crezca, yo me creo con mi padrastro, yo juré que el día que crezca me iba a vengar. ¿Pero tú crees que yo le puedo meter una mano a ese señor? Todo lo contrario, tendrías que agradecer. Porque hiciste un cholo un cerrado de eso, que agarraba un palo y no paraba hasta destrozarte. ¿No? Pero gracias a ellos estoy donde estoy. Gracias a la oreja. Al haber hecho haberte corregido en el momento indicado. Yo pienso que eso es lo que falta ahora. Que tentó. Que padres que sepan cómo corregir a sus hijos. Cómo reprender a sus valores. ¿Ya? El deporte también es muy importante, ¿no? Porque más que deporte es una disciplina. Uh-huh. Entonces, el joven ya sabe que lo tiene que hacer. Yo cuando llegaba, mi padre me daba permiso 12 minutos a la calle. Cuando llegaba, mi padre me esperaba atrás de la puerta. Me olía las manos, me revisaba, me olía la ropa. Ay, de mí si hubiera fumado, ¿vale? Así va, no, olvídate. Ahora, ¿fuiste tentado? Muchas veces. Muchas veces. Uno de los pocos trabajos que yo hice fue de seguridad de discoteca. ¿Ya? Entonces, como seguridad de discoteca. ¿Cuántos años tenías ahí? Que 17, 18 años. 35 soles de las 3 de la tarde. ¿Ya te dedicabas al deporte? Me dedicaba al deporte, o sea, eso era lo adicional. Ya. Bueno, es lamentable, lamentablemente, bueno, eso lo vamos a continuar. Uh-huh. Y una vez, como seguridad, como autoridad dentro de esa discoteca, tendría que evitar que la gente se drogue.
Entonces por ahí me chimbiaron, me fui al baño y encontré a un patita con cocaína. Entonces, de curioso, lo abrí y le puse la lengua, para, porque parecía talco. Le puse la lengua. Fue un impulso, o sea, fue una simple curiosidad. Habrá sido que 19 años, desde ahí hasta el día de hoy, qué asquerosa es. Es lo peor que el ser humano puede probar. ¿Te das cuenta? Yo tengo 28 años de mi vida que no sé qué es un cigarro. Y pregúntale a mis amigos, cuando vamos a reuniones así, me quieren invitar, lo primero que hago lo recibo y luego botellando, ni siquiera me lo dan. Y yo le hago así y no me lo quieren dar. ¿Te das cuenta? Entonces, claro ejemplo de que cuando uno quiere hacer las cosas que uno hace. Ahora, el alcohol, las drogas y el sexo van de la mano. ¿Con el deporte? ¿Cómo controló? Hemos visto deportistas que no han sabido controlar ni el licor, ni el sexo, ni las drogas. Hemos visto deportistas, y eso es algo que lo vas a encontrar en todos lados, en todo lugar. Y no solamente tienes que ser deportista, lo vemos en la farándula, lo vemos en la política, lo vemos en todos lados. ¿Cómo David, la Pantera Cigarra, un joven de barrio, cómo pudo controlar eso? Hay una palabra clave para esas cosas: no. No deseo, no quiero, no me importa. Yo pienso que esa es una palabra fundamental para el ser humano, decirle no a las cosas y decirle sí a las cosas que le convenga o que te conviene. Estar bien posicionado. Por supuesto, porque si tú dices no, ¿quién te va a poner un cuchillo para que fume? ¿Quién te va a meter un cuchillo para que metas un poco de droga? ¿Fumes un cigarro? ¿Agarras un cigarro? No te lo dice absolutamente nadie. Si tú dices no, no. Y si es una mujer, con mucha más razón, porque más se respeta a la mujer que el hombre. Ahora, Pantera, permíteme decirte así, Pantera, cuando llegó el éxito, ya entras a la etapa ya de la fama, del éxito, la tentación es mucho mayor. Miles, en realidad miles. Es por eso que yo me retiré de la televisión. Yo me retiré de la televisión porque Pantera Cigarra ya no podía vivir tranquilo. No te perseguían, te seguían. Bastante complicada vivir dentro de la farándula. Y lamentablemente, la farándula peruana en general vive del escándalo. Pero de alguna manera la televisora no tiene éxito si no hay escándalo. Ah, claro. Entonces, ¿quién está en esos escándalos? Mira, si yo no fuera deportista, si yo no fuera el claro ejemplo para muchos jóvenes que siguen a la Pantera Cigarra deportivamente, que luego ingresó a la televisión, ya tuve un público más simpático por combate. Si yo no fuera deportista, tal vez mi comportamiento hubiese sido otro. Pero es algo bien cierto, el deporte con la televisión no va de la mano. No va de la mano. Nunca puedo. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. ¿Tú tenías eso claro desde que entraste a...? No lo tuve claro desde cuando entré. Ya. Pero en el proceso, en el camino, ahí fuiste conociendo. Ya me fui dando cuenta. Yo dije, no, eso no es lo mío, no es lo mío. Uno, ¿qué me tapas? Pero me sirvió bastante, conocí personas. Mario Jaro es un amigo mío, Cristian Domínguez, Mario Ibarra, uno de los pocos amigos de televisión, Israel Rey. Son unos pocos amigos con los cuales frecuento, con los cuales converso, con los cuales me salgo a comer. Que también son deportistas y también se mantienen un poco al margen de todos los escándalos. Entonces, tienes que saber manejar la fama. Sí, porque si te vas a las nubes, cuando caes, no te va a poder levantar absolutamente nada. ¿Crees que tu trayectoria deportiva fue menor a tu trabajo en la televisión? Yo pienso que fue a la par. Fue a la par. Tengo un público 50-50. Y es más, el público que me seguía en la televisión ahora me sigue en el deporte. Pero en la televisión ganaba bien. Por supuesto. Lo que no ganas. Por supuesto. Pero a veces para poder vivir tranquilo en realidad, para poder salir adelante, yo como ser humano tengo proyectos, como todos, entonces si yo sé que la televisión me va a frenar esos proyectos que tengo, entonces tengo que dar un paso al costado, así me cueste, así me vea la señora, así sufra de dinero, así sufra lo que sufra, tengo que seguir mis proyectos, entonces a eso que estoy apuntando ahorita, a eso que estoy apuntando y yendo ahorita. Yo he leído
he leído algunas declaraciones tuyas cuando te han hecho esta pregunta con respecto a por qué dejar el box e irte a la televisión, y tú has dicho, bueno, el box no se puede vivir, no percibes el dinero, que la televisión gana bien y que no toda la vida vas a vivir en El Salvador. Es un punto que yo te quería tocar, lamentablemente es así. Tú vas a Chile, tú vas a Ecuador, más cerquita, ¿no? Ecuador, cualquier país menos Perú, un deportista de mi nivel come, duerme y entrena. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Estado... yo tengo una pregunta, ¿cuánto ganan los futbolistas privados? Los más bajos. ¿Cuánto creen? Pongamos de 5 mil dólares. Que a mí me den la mitad, que el Estado me den la mitad mensualmente, yo solamente me dedico a entrenar con media y 2 mil. Tengo más logros y enfermedades. Y ahora, yo soy campeón latinoamericano y campeón sudamericano, sexto y noveno del mundo. Y nunca han recibido ningún reconocimiento del gobierno. ¿Y qué hace el fútbol peruano con eso? ¿Te das cuenta de lo que he tenido? Ahora, atrás de la política plantea se gana, se sostiene de las empresas privadas. El domingo no me dan. Tengo mis auspicios, ¿no? Pero no, la empresa no me apoya porque soy David Segarra, que boxeo bonito, no, ellos me. O sea, es decir, sabes que yo te doy, pero tú me sabes qué hago yo, porque nosotros hago la televisión. Uh-huh. Son 40 minutos en el aire, 40, son 10 rounds, aproximadamente 40 minutos. ¿Cuánto paga una empresa privada o una empresa cualquiera X por un segundo de televisión? Ni hablar. ¿Cómo yo pago? Lo que no vas a percibir con el box, digamos, en años. Pero atrás de la bandera se agarra. Si yo no fuera la bandera se agarra, todo lo que tuvieras es sufriendo. Pero atrás hay. Juancito, que es karateca, está Luchito, que es luchador, está Daisy, nadador, entonces están pasando este tipo de problemas. Totalmente. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La prensa, fútbol, los canales de televisión, escándalo. ¿Me entiendes? ¿A quién le importa qué pasó? ¿A quién me asesinaron? ¿A quién mataron? ¿A quién le fue bien? ¿A quién le fue mal? No, que el visito que ha hecho, que eso es más importante que ahorita. Entonces es una problemática que no va a acabar. ¿Me entiendes? Que no va a acabar y hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Pero siempre haciendo las cosas bien, ¿no? Teniendo la mente en claro. Bien, bueno, señores, es nuestro amigo David La Pantera Segarra, que nos está contando su historia de vida, nos está contando muchas cosas que, por supuesto, nos tienen que dejar un claro mensaje. Ahora, Pantera, ¿fue duro meterse en el box? Hasta que no sigue siendo duro. ¿Duele? Es uno de los deportes más sacrificado que hay, ¿me entiendes? Las personas o los seres humanos que quieran ser boxeadores o que son boxeadores tienen que tener lo que ponen la gallina bien puesto. Es así. Vamos a hacernos la pausa comercial, si me permites. Vamos a hacernos la pausa comercial y voy a regresar con los tips. Porque no solamente el boxeo puede ser una disciplina, pero mucha gente la ve también como una técnica de sobreprotección, de defensa. Cuidar la figura para la playita. Tengo muchos alumnos. Ajá. ¿No? Me puedo incluir como alumna. Por supuesto. Porque yo tengo un problema de hacer viajar de Lima a Inca. Tú no te preocupes, tú colga nomás. Ya ves el muchacho que papá, que falta. No hay problema. Tú colga nomás, así que te importa si yo me vaya tan a mandar, que si yo te quiero prender. Está bien, no hay problema. A ver, perseverancia. Ahorita mismo me haces un cheque. Ahorita. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos con nuestro amigo David La Pantera Segarra, que está aquí en Cadena